Si te das cuenta, mira eso, o sea, solo faltan 3 días para que se conclusione esta cosa. ¡No! Doctor Chuga, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, José Ramón? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué nos trae? Pues mira, algo me quería comentar antes de pasar a su famosa cámara rata, su antes invento de pasar a la famosa cámara rata, efectivamente, tenemos varios eventos todavía pendientes, por favor, a todos los que nos han seguido en la programación del Canal 13. Quiero decirte que falta, mira, fíjate bien, mañana está la cáscara del siglo. La cáscara un del siglo. Un evento verdadero, se juntaron Bros y Ponchito, es un evento verdaderamente formidable. Dos equipos sensacionales de jugadores, una cosa buenísima, una transmisión nunca antes vista en la televisión, que digo yo, universal y de países circunvecinos. Muy bien. Luego el sábado, Ponchito, entrevista exclusiva a Bill Clinton. Ponchito, ya por eso no ha venido, porque anda como loco ahí consiguiéndolo, andaba de viaje. Ponchito. Ponchito tiene entrevista exclusiva a Bill Clinton. Bueno, vamos, si no vas a ver la impresión que te va a dar, no me andes pegando porque no, ya soy pues, cuate yo. No, doctor. Exactamente. Bueno, y el domingo, ya recibimos una, ya te mandé el telegrama, por aquí lo puse. Ahora verás, esto. Esto ya no. No. Es la guía. Esta es la guía, perdóname. No. Bueno, de todas maneras, aquí dice, mira, en este cacho de acá atrás, aquí dice. El último día del mundial viene el hooligan aquí. Que se quiere echar aquí un tirito, no sé qué rollo. Entonces, faltan 3 días, pero van a estar buenísimos. No. Bien, ahora sí. Vean ustedes lo que tenemos aquí. Atención, por favor. Ay. Espérate. Mira nomás. Mira nomás. Ya se está sangolando. Espérate. Vete, ya se enredó. Aquí está jalada. Ahí está. Mira nomás. Ahí está. Ahí nomás. Qué chulada de invento, José Ramón. ¿Qué es esto? Sobre tu cuadernito ahí. Mira, muy con bien. El que pintas con tus crayolas y esas cosas que haces bien bonito ahí. En la tarde se pone a hacer cositas con plastilina y todo lo. A ver, volteala para allá, profesor. Nomás deja calcular. No se vaya a caer. Porque ahí está. Ahí la tenemos. Vean ustedes. Ahí está la cámara. Ojitos dormilones. Cámara, tenemos banderota, aquí la bajo para que la vean, la banderita, la cámara rata ya entró en funcionamiento. Muy bien. Entonces, si quieres, ya tenemos preparado pues las imágenes que la cámara rata pudo localizar en esta ocasión bajo la antena y cuando ustedes gusten, se las voy a ir narrando, aquí la tenemos listas. Bien, pues aquí tenemos a la cámara rata perfectamente, ahí, ¿verdad?, afinando motores, como ustedes pueden notar inmediatamente, ¿verdad? Ahí la tenemos, vean ustedes, ¿verdad? Tantito para adelante, para atrás. Ahí la tenemos, ¿verdad? En otro ángulo para que todos los que nos la quieran copiar la puedan copiar. Ahí va, vean ustedes cómo se arranca. Gran velocidad tiene de arranque. Vean ustedes, ahí va. Contra su primera persona, ahí vean la gente inmediatamente. Ahí dice, muchacho, músico. Vean, esta ya es la imagen de la cámara rata. Ahí tenemos a nuestro compadre, a Nieto. Ahí está viendo. Ahí estamos, aquí tenemos el... Pues un individuo, ¿verdad? De por acá. Ahí está, vean ustedes. Y ahí se fue, que esta es imagen de la cámara rata contra el gordito de los chores. Mira nada más, ¿no? A ver, cuando, imagínate, así se viste de día, ¿cómo se pondrá de pijama? Sí, se fue. Mira nomás ahí también. Mira, esta es la imagen, ¿verdad? Que captamos con otra cámara para ver su reacción. Aquí tenemos a estos señores, eran unos franceses que iban pasando la imagen de la cámara. Se le deja ir encima a la señora, ¿qué cosa que la señora dijo? Pues qué fácil, no me importa. No. La gente siempre, estaba un poco sacado de onda, dijo yo mejor me meto a mi casita porque ahí estaba la cámara rata. Aquí la tenemos nuevamente, la cámara rata, se está intentando ir contra nuestro camarógrafo Nieto, él está diciendo, toma el barbón, se le fue ahí por el medio. Aquí tenemos una de las personas de seguridad que saluda a nuestra cámara rata y todo eso, y toda la cosa, sigue caminando. Pues para que vean, lo metimos en varios lugares, aquí nuevamente tenemos la imagen de la cámara rata que localiza una muchacha guapa y se le deja. Ahí va la cámara rata, las muchachas se espantan un poco, espérate, toma la barra. Vean ustedes, la muchacha se espantó un poquito, quién sabe qué cosas dijo ahí de que, ay, si doctor Chunga, que va a ver, que no me está haciendo cosas, y que mira, pero de repente hasta le corrieron, porque venía atrás la cámara rata, como podemos ver, esta es la cámara rata, la imagen. Ahora, por supuesto, tenemos otra posibilidad de la cámara rata. Ven ustedes, aquí otra muchacha guapa, ¿verdad? Iba pasando la muchacha y inmediatamente la cámara rata entra en funcionamiento. Aquí la tenemos en lo que se llama la onda persecutoria. Se alcanza a escuchar el motorcito allí de la cámara rata. Aquí ya se ha ido de shopping. ¡No! ¡Este se fue de shopping, este chico!
con los pacos. Esto es verdad, pues un poco sacado de onda, caminan como pingüinito y ahí van. Y ahí está un. Con la que le hubiera ayudado a Paez el otro día, ¿verdad? Pero uno estaba. Ahí está. Y entonces, de repente se encuentra la cámara rata. Vean ustedes, vamos a ver ahora la cámara rata con este individuo que se le asoma. Digo, pero ¿cómo que trae una casa en el carrito? Y ahí va, y como siempre, primero como que muy valentones, y de repente, creo que es un poco ceremón, como de repente, pues empieza a acelerar la cámara y ya se empieza a sacar de un poco. Y lo va siguiendo la cámara, se saca un poco de onda, hasta que tuvo que pegar la carrera porque dijo, si me está viendo la mujer también me muerde, ¿no? Pero vean ustedes, la cámara se retira justamente para regresar y agarrar a este individuo. Vean, este es un señor de aquí, que trabaja aquí, es de los organizadores. Esta es la imagen de nuestra cámara. Lo empieza a perseguir, y de pronto el señor dijo, pues ¿saben qué? A mí que me escuchen. Inmediatamente dijo, ¡ayúdenme! Ayúdenme, dijo, a ver, como hay tanta revisión de seguridad, dijo, a lo mejor es una cámara de seguridad. Y pues estábamos allí en el vacío, lo que sea de cada quien. Y luego aquí, vean nomás esta muchacha verdaderamente muy guapa saludando a nuestra cámara. Y ahora vamos a ver la imagen justamente de la cámara rata. Ella le está haciendo, hello, come on. Sí, incluso ella está hablando, miren. ¡Tómala, barbón! Le di un llegue así a la morena. Y vean ustedes, que entonces ella dice, pues que, vente, hello. ¡Oh, ay, de cámara! ¡Y tómala! ¿No? Hasta ella incluso de repente saca de onda, ¿verdad? Porque lo que, ¡ay, tope, borrego, otra vez! Y ella dice. Dice, pues que no me quiere. Y aquí, oh, ven, estas muchachas muy seguras. Todo el mundo muy seguro. Vete para acá, le dice. Vete para acá. Vete para acá. Bueno, ahí voy para allá. Ahí va la cámara hecha la raya, se les deja ir encima también. Y ahí inmediatamente también se sacaron un poco de onda. Pero de repente nos encontramos, ¿verdad? Este otro individuo, ve nomás, ¿qué te pasa? Y aquí tenemos la repetición instantánea con la cámara rata, ve nomás ahí, ¿eh? Está medio placa sus patrullas, creo que es hermano de mi hija. El mitad pollo, mitad. Y vea, compadre mío, ya estaba yo creo medio jalado, mi compadre, míralo. Por eso no, le está diciendo, mira, otra vez, otra toma ahí, esta es de la cámara, directamente dice, vente para acá, ven, no, mira, ven, que tengo unos cachorritos ahí en la casa, mira, ven, ven, mira. Pero nada, y entonces se le dice que venga. Órale, órale. También te miran, dice que. Y así dice, no. Dice, no, no. Dice, pues sí, la está hecha y dice para allá. No, 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 ya no quiere nada. Dice que mejor que se vaya para allá. Aquí estamos ya en el pasillo, estábamos haciendo pruebas muy cerca de Televisión Azteca y toma la barbón, se fue contra una columna ahí. Tuvimos un desperfecto, pero aquí ya nos enfilamos a toda velocidad. ¿Verdad? Entre piernas, personas, directamente a Televisión Azteca. Ahí están nuestras gallinas al fondo de Televisión Azteca. Aquí a gran velocidad, ahí viene lo que se llama la curva del diablo. ¡Hombre, la barbón! Televisión Azteca, tocamos a la puerta. ¿Quién está ahí? ¡Ni más ni menos! ¡Ahí está Eugenio! Y ahí empieza la indiscreción de la cámara. ¿Ve usted nomás, chica patota? ¿Eh? ¿Están sentados? ¿Están al aire? ¿Qué está pasando? Efectivamente, ahora la cámara rata nos va a descubrir quién es el que se viste mitad traje, mitad... ¡El Chacho! ¡El Chacho con sus tremendos esquís, ¿verdad? Que más que tenis son como esquís, pero no es nomás el solo, ¿eh? Esta persona, ¿verdad? Miren nomás, Gómez Junco. ¡Toma la barbón con sus tenis y trepado como periquito! ¡Miren nomás! ¿Cómo le cascabelean las rodillas aquí a Nieto? Mira, de repente mira. ¿Qué le pasó? Aquí tenemos ni más ni menos que a mi compadre Macías. Velo nomás. También es la cosa, se ponen bermudas sí, y toda la sí, cosa sí, con sí, el sí, enorme sí, calor que hace aquí. Luego tenemos aquí a mi compadre que pues, no se puso calcetines, mi compadre. Velo, ahí está. ¿Qué pasó, compadre? ¡Rafa! Ahí está. Luego tenemos aquí al Inge. Al Inge Tellez, vea usted, por favor. Él es de los que están así como haciendo tierra. Y aquí tenemos al Papas, ¿verdad? Que es el único que se pone guarache con calcetines porque si le da calor o le da frío. Ahí lo tenemos. Esto no vamos a decirles quién es. Ahí queda para el inconsciente colectivo. Ahí está. Y estas patitas, ¿verdad? Mira nomás qué monada. ¿Qué educación? ¿Quién es? ¡Eres tú, compadre! ¡Ándale! ¡Esos eran tus zapatitos! Míralo. Y aquí una... Vean nomás todos los gestos que hace José Ramón. ¿Quién sabe qué se te perdió ahí o qué onda? Mira nomás. Mira, aquí, el otro, el cuello, la manga, el otro, vete para acá, el otro, los lentes, y otra vez, aquí, pum, 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 aquí, ahí está, ¿qué pasó? A ver, háblame, nos vamos largo, aquí me aprieto, aquí, me duele, a ver, ahí está, ay, las mancuernillas se me olvidaron, caray, ¿por qué entramos al aire? ¿Por qué entramos al aire? Caray, bueno, la nariz, ay.
Ahí está, mi cuello, mis lentes, ahí está, correcto. Eso es infame, ¿eh? Bien, bueno, pues les quiero dar, indudablemente, míralo ahí, de repente. Que te lo dije, caray, ya al aire, vamos, sí. Pero, por supuesto, al final siempre nos aplaudes a todo el equipo, porque te gusta a las víboras, de la mar, por aquí pueden pasear. Pues estas son las imágenes. Muy bien, doctor. Que alcanzó a captar. Ya está bien, ya está bien. Ya la pueden quitar porque ya de plano se veía, chico. Sí. Muy bien, doctor. Se ve cuando presionas duro la mano es que te gustó. Pues son las imágenes que captó este instrumento que la FIFA no quiere que lo utilicemos. ¿Mande? Mis zapatitos. Bueno, lo que pasa es que la cámara es chica. Está bien, está muy bien su invento. Pues yo lo quisiera utilizar adentro de las canchas, no se podrá. Se va a utilizar también para la cáscara del ciclo, la vamos a utilizar en algunas jugadas para ver si puede detectar algunas fallas de estilo. Algunas faltas técnicas. Algunas faltas. Doctor, felicidades por su invento. Gracias, licenciado. Excelente. Una pausa y regresamos.